Hello. 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 Y hoy, hoy podría pedirle muchas cosas a Dios, pero solo le voy a pedir dos. Una, que me muestre siempre el mejor camino. Y dos, que me dé mucha salud para poder disfrutar. Qué bonitas son las personas que solo dan ganas de decirles gracias por estar en mi vida. Pensé en rendirme hasta que escuché esta frase. Levántate, conchetumare, báñate, lávate el poto, no sé, desahuévate, déjate de estar pensando en los huevos del gallo, que la vida es una sola. Hay dos tipos de pobreza en este mundo, la económica y la moral. ¿Y sabes qué, jovencito? La moral es la peor de todas. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra sorry, sorry, sorry con diferentes acentos, verdad? Más a más cuando es un latino o latina. Sorry, sorry. Pues yo vivo aquí en Barcelona, una ciudad turística. De cada 10 españoles, 7 son turistas. Y por lo general, pues está muy aglomerada las partes turísticas y los lugares a los que solemos ir. Yo suelo ir a un sitio. Y entonces siempre hay el roce con el hombro o que sin querer te metieron el codo y voltea y, oh, sorry. ¿Sorry? ¿Sorry? ¿Qué me has dicho? ¿Sorry? Zorra tu madre. Suelo decirlo, ¿ok? Sorry es lo siento. Sorry. Oh, nice to meet you. Nice to meet you. Hay que tener siempre presente que la piel se va a arrugar, que el pelo se va a volver blanco, que los días se convierten en años, pero hay que vivir, porque lo importante no cambia, y es allá en tu interior tu fuerza, tu convicción,